la relación de la obra y el entorno. La Biblioteca Nacional a mí me llama particularmente la atención, ¿no es cierto? ¿Qué relación tiene con su entorno inmediato? ¿Usted tiene una postura tomada o es más las decisiones que toma en el momento de afrontar cada obra? No, yo creo, o sea, que cada problema, cada proyecto es distinto, pero siempre está tomado a partir de una relación que uno considera acertada con lo que tiene alrededor. En la Biblioteca Nacional, además, eso lo insinuaban en las mismas bases del concurso, porque hablaban del entorno, del paisaje, del espacio abierto, ¿no? Y eso fue un poco lo que dibujó el proyecto, ¿entendés? Porque la idea de recuperar el terreno y de dejar el mayor espacio libre posible, o sea, si vos decís cuál es el FOS, o sea, el factor de ocupación del suelo que tiene la biblioteca, el factor de ocupación del suelo es nada más que el hall de entrada y las cuatro patas. Entonces eso es lo que ocupa, porque el resto es libre. O sea, el nivel del suelo está levantado y es la azotea de la sala de lectura de la hemeroteca. Pero eso es el suelo, ¿entendés? ¿Hasta qué punto entra el escultor en una obra como la Biblioteca Nacional? Y no es que entre un escultor. O sea, las formas que tiene la biblioteca es un producto del desarrollo del mismo. El hecho de que yo sea artista a lo mejor incide, como, ¿entendés? O sea, que también pinte o que haga escultura, ¿entendés? ¿Su vocación primera fue la arquitectura o hubo una primera vocación de las artes? No, yo diría que siempre va la misma cosa, o sea, arte y arquitectura en realidad están juntos en la manera de hacer lo que tengo yo, ¿no? ¿Y en su vida cotidiana están integrados de forma armónica o se pauta determinados horarios para trabajar en arte? No, para nada, no. O sea, todo es una cosa sola. Entonces, de repente pasa mucho tiempo sin pintar. Con la arquitectura es más continua porque el proceso es más lento, ¿no?, de una obra. ¿Está más cercano a qué disciplina? ¿A la pintura, a las instalaciones? Y a la pintura y a las instalaciones. O sea, desde hace varios años, digamos, ¿no? Desde que uno empezó a hacer instalaciones. ¿Más o menos desde qué fecha? Sí, qué sé yo, hará 15 años, sí. ¿Motivado por la influencia de algún artista en particular o...? No, porque todas las épocas se van desarrollando y las cosas se hacen al mismo tiempo, ¿entendés? Acá o en otros lugares. O sea, va cambiando la visión que uno tiene y la relación que uno tiene, ¿entendés? Con el arte, con la arquitectura, con todo, ¿entendés? Porque no es lo mismo hacer un proyecto de arquitectura ahora, que es casi el 2000, a hacerlo en 1950, ¿entendés? Porque todo el entorno ha cambiado, los automóviles son distintos, los aviones también, ¿entendés? ¿Cuáles son todo los cambios? Todo va variando, como hay productos nuevos, cosas nuevas. ¿Cuáles son los cambios que para usted imprimen una modificación importante en el proceso creativo del arquitecto? Me refiero, los cambios interiores en la gente y en la sociedad, los cambios tecnológicos. Yo creo que son los cambios interiores, ¿no?, personales, de toda la sociedad, que a su vez influyen para que haya cambios tecnológicos y de otro tipo, ¿no? ¿Cuáles son los requerimientos que crecieron en este último tiempo desde la gente hacia la arquitectura? ¿Requerimientos de espacios de qué tipo? ¿De posibilidades de interacción dentro de los...? Yo diría que la arquitectura, como todas las artes, es una cosa que va, viene, vuelve, ¿entendés? Porque vos podés decir que la relación de las personas y el espacio, ¿entendés? Y los espacios interiores y el paisaje interior ahora es muy, muy exigido, pero también podés decir que en el 1700 también los espacios interiores eran, ¿entendés?, exigidos. En esta relación entre la forma y la función, ¿usted qué obra suya recuerda como
un acierto importante. Y no te puedo decirte, pero desde lo subjetivo yo te diría que el banco, la biblioteca, la Casa de Gobierno de La Pampa, son todas obras que en realidad están hechas siguiendo el esquema de la función que tenían que cumplir. Uh-huh. ¿Entendés? Porque son distintas entre sí, uh-huh. No es un esquema que se repite. Uh-huh. O sea, en el Banco de Londres, cuando se hizo el Banco de Londres con Agostini y Sánchez Elía, ¿entendés? O sea, el esquema de cómo funcionaba el banco era muy importante, ¿entendés? Y las formas y el funcionamiento del banco estuvo pensado todo al mismo tiempo, como, uh-huh. O sea, no es que uno piense un edificio en abstracto así como es el espacio interior, sino que el espacio interior responde también a un funcionamiento. Uh-huh. Me acuerdo cuando el concurso del Banco de Londres, que fue un concurso privado, ¿entendés? El edificio nuestro, además, o sea, era el que menos recorrido tenía entre las circulaciones, los lugares de trabajo. Uh-huh. O sea, que eso el jurado que lo evaluó lo estudió, ¿no? ¿Usted qué opina de la formación universitaria en arquitectura en la Argentina? Yo diría, no sé, yo estudié en la Universidad del Estado, ¿no? Uh-huh. En la UBA. Cuando vos estudiás estás ahí 5 años, 6 años. ¿Entendés? La cantidad de proyectos que puedes hacer es mínima. ¿Entendés? Porque haces 2 por año, 5 años, nada, son 10 proyectos. Con 10 proyectos te recibís de arquitecto. Calculo que lo mismo pasa con los médicos, ¿entendés? Con 10 proyectos se reciben de médicos. O sea, yo creo que lo que te da la universidad es un punto de partida, ¿entendés? Un punto de partida, pero el resto, o sea, es un estudio constante y continuo que vos tenés que hacer. Como, o sea, la universidad te hace ganar tiempo, el profesor te hace ganar tiempo. Uh-huh. Lo que vos de repente, o lo que el alumno tarda un año en darse cuenta solo, qué sé yo, en una charla de 5 minutos, uh-huh. El profesor se lo puede hacer entender o aprender, ¿entendés? Descubrirlo. ¿Y qué le recomendaría en este momento a alguien que está empezando en el camino de la arquitectura? Una persona joven que anota en la Universidad de Buenos Aires. Entender que lo que te van a enseñar no es la profesión, ¿entendés? Sino que te van a dar una serie de consejos para que vos aprendas. Y aprender tenés que seguir aprendiendo siempre, como, ¿entendés? O sea, te van a enseñar a ganar tiempo. ¿Recorriendo alguna obra en alguna parte del mundo, usted encontró soluciones a problemas que se le planteaban en proyectos concretos? Y siempre encontrás, ni siquiera tenés que recorrer una obra, de repente ver cómo camina la gente en un lugar, o cómo se mete en una casa, o cómo es una casa en sí, ¿entendés? O un edificio. O sea, el proyecto es una especie de asociaciones de ideas constantes. Por ejemplo, en el Buenos Aires Design Center, en Recoleta, este tema de la circulación. ¿Usted estuvo observando? ¿Cuál fue su investigación previa para poder resolver de esta manera? O sea, el sentido común, yo creo que es lo que te lleva, ¿entendés? Porque de repente hay asesores, ¿viste? Porque hay siempre asesores, o sea, en diseño, en circulaciones, o cómo funcionan los centros comerciales. Pero, por ejemplo, había gente que te decía, no podés tener una entrada en el medio porque después el público tiene que entrar por una punta y salir por la otra, cosa que no es cierta, digamos. O sea, lo que vos necesitás en un lugar como es un design center, o sea, un centro comercial, es tener la libertad de ver las cosas como a vos se te ocurre mirarlas. Y no es que tengas que entrar por una punta y salir por la otra para ver todos los negocios uno tras de otro. Uh-huh. O sea, o la gente pasea y entonces no le importa a dónde va, sino que pasea y pasea, o si no va a un lugar a buscar una cosa. Uh-huh. Normalmente, entonces, yo creo que esa libertad es la que tenés que tener, ¿entendés? Okay. De poder entrar y salir cuando se te ocurra y donde puedas. O sea, el concepto de la libertad es central. Claro, o sea, después se trató de hacer, por ejemplo, en el Buenos Aires Design, una entrada central que estaba planteada desde antes,
pero en ese momento la municipalidad no dejó que es al centro del parque. Uh-huh. Y no se hizo en aquel momento porque se decía de que no podías entrar, porque después no sabes si vas a la izquierda o a la derecha. O vas a la izquierda o a la derecha, si tienes ganas de caminar, vas a la izquierda primero y después te vas a la derecha, ¿o no? Pero digamos, generar posibilidades de circulación múltiples. Claro, uh-huh. Múltiples y libres, ¿no? Uh-huh. O sea que estamos en este... aplicado al máximo lo que tratamos de hacer ahí en el Buenos Aires Design. Buenos Aires Design. ¿No? Cuando vos proyectás algo, ya sabés cómo se va a construir. Uh-huh. ¿Entendés? No es una incógnita el cómo se va a hacer. Uh-huh. O sea, vos tenés que proyectar algo que se pueda construir y que sea lo más fácil posible, ¿no? Perfecto. O sea, después hay cosas que te aburren más o que te cansan, o qué sé yo. Por ejemplo, a mí ir a obra no es que me divierta, ¿entendés? Porque uno es impaciente, entonces tener la obra sin terminar, porque las obras tardan mucho tiempo en hacerse. Uh-huh. Qué sé yo, un año es muchísimo tiempo, ¿no? ¿Y cómo, y cómo en es realidad, el proceso, uno, la relación a de a mí usted me con gusta los seguir la obra. Uh-huh. ¿Entendés? Porque el hecho de que vos no vayas no quiere decir que no sepas uh-huh. en qué estado está, ¿no? Prefiere porque, trabajar acompañado normalmente. Sí, porque de siempre un son sugerencias, ¿entendés? Uh-huh. Además son sugerencias y cosas que vos reconocés. Lo que tenés que tener es mucha, para trabajar en equipo es como mucha agilidad para reconocer enseguida, ¿no? ¿Qué preocupación tiene hoy usted a nivel social, filosófico, un tema que hoy le preocupe especialmente? Oh, extra arquitectónico general, puede ser. O sea, en arquitectura siempre me hubiera gustado hacer las viviendas sociales, los planes de vivienda, siempre me divirtió. Nunca, viste, es difícil, porque pude hacer nada más que 3 o 4 concursos que no los gané, ¿entendés? Pero me hubiera gustado desarrollar ese chiste, esas cosas, ¿no? La contingencia es que no lo pude hacer. Porque... Respecto de la vivienda en la Argentina o en Latinoamérica en el siglo que viene, ¿tiene alguna idea que esté reflexionando al respecto? Más allá de los planes de vivienda, las características. Bueno, yo creo que se van a solucionar, ¿entendés? Porque los sistemas constructivos van a ser cada vez más evolucionados en ese sentido. O sea, de la misma manera como podés hacer cosas en series, ¿entendés? Si está lleno de automóviles, de motocicletas, de aviones, y que, no, cualquier cosa, máquinas, ¿entendés? Que se, por miles y centenares de miles, no se entiende todavía por qué no puede estar lo mismo, ¿entendés? Y comprarte las viviendas hechas. O sea que lo tecnológico tiene para aportar. Y yo creo que sí, que debiera ser así, ¿entendés? Porque todavía es como medio absurdo si vos si tenés todo esto que te digo y ves a 3 albañiles con ladrillo poniendo con la cuchara todavía, ¿no? Y poniendo el ladrillo uno encima de otro. Es una limitación tremenda. Es como absurdo. Uh-huh. Hay algunos conceptos que recorren su obra, tanto como plástico, así como la arquitectura. El tema de la peste, por ejemplo. ¿Te hace una catarsis especial respecto de estos temas a través de la pintura? Claro. ¿O la arquitectura también genera algún espacio para expresar esto? Es distinto, ¿entendés? O sea, uh-huh. en la pintura vos lo podés hacer con más facilidad y directamente. Más libertad. ¿No? Uh-huh. Hay como una polarización en estos conceptos centrales de su obra, me da la sensación. Por un lado está el tema de la peste y la muerte, pero por otro lado hay como una actitud de juego. Sí, hay ciertos elementos dentro de las obras que parece que hubieran sido puestos como de manera caprichosa. ¿Cómo es este tema de la actitud lúdica? O sea, yo creo que eso lo tengo en todos los proyectos que hago. O sea, en realidad parecen puestas de una manera caprichosa, como vos decís, pero uh-huh. no lo están. O sea, uh-huh. o sea, todo está racionalmente pensado. ¿Entendés? Que a mí me divierten las situaciones, los espacios distintos, ¿entendés? Las sorpresas o los recorridos, sí, me divierten. ¿Y el tema del color en la arquitectura? Y eso del color, o sea, es una cosa que además el color fue creciendo.
O sea, hay más color en las obras de ahora, en las últimas, menos en las de anteriores. Arquitectos importantes de la historia. Bueno, hay centenares de miles, todos. Busquemos tres que le interesen a Clorindo Testa. O sea, por ejemplo, en la historia de la arquitectura, a mí me gustan los arquitectos del barroco del 700, suponete. Pero también si me decís, ¿te interesan los egipcios? Sí, me interesan, porque poder concebir una pirámide es... Es una abstracción tremenda. Es una abstracción completa, ¿no? Hay un homenaje suyo en una instalación a los arquitectos egipcios. Sí. ¿Y artistas plásticos? Y es más o menos lo mismo. O sea, vos podés decir que te interesan los contemporáneos. Me interesan, ¿entendés? Porque van cambiando constantemente también. Eso ya me interesa Picasso. Hay un expresionismo muy importante en su obra, o un neoexpresionismo. Sí, quizás. También decir, bueno, también los expresionistas alemanes te interesan. ¿Escucha música? No, muy poco. ¿Muy poco? Sí, porque soy muy sordo. ¿Es un proceso bastante solitario el de la creación en usted? Sí, siempre es solitaria la creación, ¿no? Por más que trabajes en equipo y cosas así. Las decisiones son en la intimidad, digamos. Claro, y más en la pintura, ¿no? ¿Podemos hablar de una globalización en la arquitectura, en las necesidades de los usuarios? ¿O esto se da solo en las grandes ciudades? No, yo creo que la globalización es constante y fue siempre. O sea, son palabras que aparecen y desaparecen, pero, qué sé yo, la arquitectura romana, el Imperio Romano era una globalización total, porque en toda Europa se hacía exactamente lo mismo, ¿no? Desde Escocia hasta el Asia Menor eran los mismos edificios, los teatros, los coliseos, los templos eran... No había variación ninguna, digamos, como... Ahora tampoco. Si pudiera hacer un plan urbanístico para Buenos Aires de aquí a 100 años, por ejemplo, ¿qué modificaciones imprimiría en la ciudad? Es muy difícil, o sea, yo creo que es imposible hacer un plano urbanístico, ¿entendés? Porque las ciudades son como cosas que se mueven y están vivas. Entonces, vos podés dibujar y decir, yo quisiera que todo esto fuera verde, pero después resulta que todo eso la ciudad lo transforma y no lo puedes hacer. Entonces vos podés decir en Buenos Aires, me gustaría que la ciudad se comunique con el río y que haya... Pero vos podés pensar también que la ciudad de Buenos Aires no le interesa, entendés, el río como cosa, ¿no? Y que no le interesó nunca. Vos ves fotografías de fines del siglo pasado, donde la orilla del río es una cosa horrorosa, ¿no? Donde hay vías, basura tirada, o sea, es el desecho de la ciudad que está ahí en la orilla del río. Usted hablaba de la asociación de ideas. ¿Hay alguna disciplina o algún área del conocimiento que a usted lo provea de soluciones para la arquitectura? Supongamos la filosofía, la sociología, la antropología, la literatura... Y debiera haber, o sea, si en mí a lo mejor es un subconsciente de cosas que he leído y qué sé yo, que uno se acuerda y la ve. Pero yo creo que todo está relacionado y que todo tiene la misma manera, el mismo mecanismo para hacer. O sea, no creo que el mecanismo de un médico, de un investigador sea el distinto al de un artista, al de un pintor, al de un arquitecto. ¿Entendés? Es el mismo razonamiento, ¿no? Y la misma manera de hacerlo, que es estar sentado e imaginárselo, ¿no? En la primera aproximación con el cliente, la persona que encarga la obra, cuando usted ya tiene algunas ideas al respecto, ¿cuesta imponer la idea? ¿O normalmente usted puede trabajar con libertad? No, en general trabajar por libertad, porque por regla general
los clientes son de dos tipos, o porque ganaste un concurso y entonces lo que vos pensaste es lo que se hace, ¿entendés? Porque lo único que hay son las bases, o si no es una persona que te viene a ver porque ya te conoce. Te conoce, no te conozca personalmente, pero te conoce. ¿En arquitectura o sea, institucional? Una persona que le guste una casa en estilo Luis XVI no te viene a ver. ¿En arquitectura institucional hay algún proyecto que a usted le gustaría realizar y que todavía no tuvo la experiencia? Si yo supuestamente me hubiera gustado realizar y ganar el concurso este de la ciudad judicial que se hizo, porque es un lindo tema, ¿no? O sea, no me decidí hacer el concurso por mil razones, no lo hice, ¿entendés? Pero me hubiera gustado hacerlo y ganarlo desde ya, ¿no? ¿Tiene proyectos que sean puramente expresivos? O sea, solo por el hecho de jugar con el diseño, ¿o siempre no, partimos de un encargo? No, siempre o partís de un encargo o de un punto de partida, digamos. Partís de un concurso, de una cosa, o sea, pero o sea, idear un edificio no me divierte para nada, ¿entendés? Porque yo te diría que falta el punto de partida, que es el comitente. La motivación. ¿No? Claro. ¿Cuál es su relación con los artistas plásticos argentinos? Bueno, como no son amigos míos y siempre sigo más o menos con interés las cosas que todos hacen, ¿no? ¿Hay algún artista que le interese especialmente su obra? Claro, por ejemplo, me gusta Ennio Giomi, el escultor. Sí. ¿Entendés? Me gusta Giulio Noé con su pintura. Y, por ejemplo, de Ennio Giomi, ¿le interesa más la primera época con líneas más puras? O, no, me interesa, o toda esta me interesa, tendencia o sea, ahora me de interesaba, materiales así, pero me interesa lo que hace ahora también. O sea, en realidad me interesan los que hacen las cosas ahora, en el momento este, ¿no? Como... ¿Y hacia dónde cree que va las artes plásticas en el futuro? Mira, no creo que me importe mucho saber hacia cómo van. O sea, las artes plásticas siempre, en todo momento, representaron el momento. Entonces, además, el hombre siempre supo crear. O sea, no hay ninguna diferencia entre un pintor, ¿entendés?, de la época de los griegos, de los egipcios, o de las cavernas, ¿entendés?, los bisontes. Hay como ciertos temas constantes en la humanidad. Constantes y hechos siempre con habilidad. O sea, no es que un tipo de las cavernas dibujaba peor que uno de ahora. Dibujaba exactamente igual. O sea, la habilidad siempre fue como una cosa innata, sí. Le agradecemos muchísimo bueno, el no, tiempo que de nos nada, dedicó no. Y bueno, esperamos que surjan muchos nuevos proyectos. Ojalá, espero.